Uy, te escucho súper bajito. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás? Me permití darte un abrazo. Que si me permitís darte un abrazo. Yo. ¿Puedo otro, por favor? No se extrañaba, la verdad, de antes. Y los extrañaba bastante, de antes. Bueno, ¿querés ir a otro lado? ¿Te tengo que llevar a un sitio? ¿Vos mandas? Que decía que si querés, vamos por ahí, te llevo a algún lado, tenés que hacer alguna cosa. Pero me dices que ir al sitio. Luego ya hablamos. Okay, dale, listo. Me dices que es a comisaría. A comisaría. ¿Y eso te quedaste con las ganitas? Es que estamos en la joyería y agarré una pantera de esas, ¿sabes? Una figurita. Unas panteritas, Y la chica está procesando. Le dije que era un recuerdo de mi abuela, que si me lo podía llevar conmigo, y me dijo que la cárcel me la iban a quitar, que si quería que ya me lo guardaba y que luego lo fuera a buscar. Y se me lo guardó. Ay, ¿tienes un teléfono? okay, vamos. Ah, Un teléfono, no, sí. no, no, sí, yo tengo un teléfono. Sí. Espera un momento. Evo, hija de puta, no me Ahí digas que venía a está. buscar, que te Ahí está el jodan. carácter, ahí está. Ah, y es. Y es más importante el colombiano que yo. Ahí está, un poquito de toxiqueo, un poquito de Estoy cosa, con ¿no? Francesco. Voy a hablar con él. Chau. Oh. O sea, era bastante lo que se podía extrañar, ¿no? Extrañar. Hija de puta. ¿Cómo estás? Bien. Bien, sí. Creo que bien, supongo. ¿Crees? ¿Por qué crees? Y porque es como raro, es por momentos, ¿viste? Es medio complicado de explicar, pero no es completo. Necesito. A ver, espera, a ver esta habitación, por favor. ¿Qué pasa? Espera, tenemos. Ahí. ¿Me acabo de tirar amor o soy yo? No sé qué está pasando. Guarda que por esta zona está medio jodido. Creo que hay alerta roja toda por esta zona. No sé qué hubo, pero. No tengo nada aquí. No, pero no, para que no nos caiga una grasa, ¿no? Medio. No, pero no me quiero liar un tiro, ¿viste? Son los chicos del barrio, me han dicho que si puedo, que es la ubicación de Stretch, que están jodidos, no sé qué onda. Ok, sí, dale.
Aquí. Ahí. Pará. Pará. Ah, ahí lo vi. No, tienes comida, No. Yo tengo rey. Vení, bueno, pero arranca, no, oh, primero dar luego, vámonos de aquí a la mierda. ¿Qué pasa? Pero para vámonos. Pero para dónde. Ilsa, suck my dick, suck my pussy. Pero para dónde. Ay, Dios. ¿A dónde voy? A donde sea, lejos de acá. ¿Eres Francesco? Sí, así es. ¿Eres Francesco? ¿Qué pasó? No, pasaron cosas, muchas cosas con la policía y que no quiero. Ya no entiendo nada. Ay, no. No. Ya llegamos, pero gracias. Gracias. No, por favor. Sin problema. Ay, Dios mío. ¿Quieren que lo lleve al barrio? Lo dejo, no sé. Sí. Sí, dame comida. Que la voy a quedar yo también. Ah. No sé. ¿El estrés necesita un médico? Sí. Tome. No, comida. Por eso te des. Ahí tiene. Sí. Ay, me salvaste la vida, Francesco, te amo. Ven aquí. No lo puedo creer. Ay. Pero, ¿qué pasó acá? Adonis, los mexas, la poli, alerta roja, construcción. Una mierda, eran tres organizaciones contra nosotros y salimos feos. Los demás cayeron, obviamente. Yo no sé cómo salí vivo, literal, lo vi estrecho, lo cargué y me fui a la mierda. No iba a poder hacer más. Con razón, la alerta roja. Creo que tengo balas de todos lados. Pará, llamate a... Estoy llamando a ellos, a esos médicos, okay. A mis amigos. No me contesta. ¿Estará Enzo? ¿Acá? Me llamó hace nada y ahora no me contesta. Uy, no soy pelotudo. A ver si lo llamo para... ¿Tienen algún poli? ¿Un poli? ¿Está alguno de confianza? ¿Hay algún MS de confianza? De meses sí, pero no. Voy a ver si contesta alguna. No, es claro, están de Ranger, ¿sabes? Salvada épica. Ay, no. Bajé uno y quedaban como 10 polis. Uno calió, está ahí, listo. Dije, me escabullí, me fui a la mierda. No, negativo. No contesta. Sí, no me contesta este. Voy a intentar al bambino. Yo tengo el teléfono del doctor que vino ayer. ¿Llamo a ese? Sí. Se tira de meses, ¿no? Bueno, no me contesta ningún médico. ¿Para? No importa, igual no tienes ya evidencia, no disparaste nada. Ahora sí, fíjate. Yo tampoco. Imagina. ¿Qué? Ay, Dios, nada, voy a llamar a un MS cualquiera ya. Llama a cualquiera, sí. ¿Qué? ¿Por qué no llaman? Ajá. No contestan. Escuchame, entonces eran los adones mexicanos y ¿qué más había? Policía. Muy completa, ¿eh? No. O sea, miren. Estábamos primero buscando a los mexas. Pero de la nada aparecieron los de Adonis. Y luego la poli. La poli nos empezó a seguir. Intentamos perder. No pudimos. Subimos a la construcción. Ya. Subimos a la construcción. Los mexas y los de Adonis dando las vueltas. Esperando a que bajemos. Y la poli ya posicionada para dispararnos. Saltamos de la construcción y nos empezaron a seguir a un carro, los de Adonis, a otro carro, los mexas, y a la moto, la policía.
nos volvimos a subir a la construcción, nos hicieron mierda de todo lado, bajaron como a dos nuestros o tres, subimos de nuevo al vehículo, hicimos un salto, intentamos subir, paramos donde por el desguazadero, cerca de donde nos recogieron. No, cayó toda la poli. Bueno, yo, antes de pilotearme, me escondí dentro del desguazadero. Un poli pasó, lo hice mierda por la espalda y ya no había nadie. Y nadie en pie, solo yo. Escúcheme, apuren esto del hospital, si no, llévenme, no sé. Ya llamé. Si no, no hay problema. Está la poli en esa zona, donde están los demás allí abatidos. Los mexicanos eran. Tenían coches blancos, algo así. Medio camioneta, ¿sí? Sí, sí, bueno, dos camionetas blancas. Nos cruzamos recién, sí. Yendo como por el centro. Sí, sí, sí. Ya llamé, pero no sé si venga. ¿No estarán atendiendo ahí? ¿Solo ahí o no? Supongo, a ver, espérate. Nos lo llevamos al hospital, ya fue. Yo no tengo broma, por eso. Sí, sí, mejor vamos. Ok. ¿Lo cargo vos, lo cargo yo? Ahí voy. Gracias. Buena. Yo meto en el coche, no voy. Listo. Ay, Dios mío. Literal, yo estaba pensando en qué hacer porque le estaba quedando. No tenía comida y encima tiros. No sabía qué hacer. Dije, la voy a quedar en cero coma. A la primera que encontré fue a ti en mis contactos. Jefe. Esta no te digo una mierda. 8. Ah, bueno. Y era ay. Uber. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué mal estoy pasando. Hola. Sí, ¿qué pasó? Sí, estoy con Francesco, yendo al hospital. No. Todavía no lo veo. Estoy en algo choco. Nada, ni el número. Ay, la próxima que vayamos a la playa. Un segundo, hay que asegurarnos de que sepan nadar todos, ¿eh? Sí, la verdad, ¿eh? Yes. Terrible, yo. ¿Hay médicos ante esto? No, hay policía. Un Mercedes así medio estacionado para el orto. No. No. Te pasamos, que te lleve la ambulancia, bro. Ya te quité todo. Ah. No, porque viene. Pero. Ah. Pero. Ah. ¿Se puede saber por qué están ustedes? Muchacho, en la otra vez lo mismo, pero ustedes vienen. Ay, ocurrió un accidente. Bueno, no, si mira cómo me lo dejaron, pobrecito. Tenemos que venir acá, ustedes pagan. Los liberaron al final, entonces. Sí, nos liberaron. No nos querían más adentro. Ah, pero lo dejaron ranqueando al hombre. Lo cagaron a palo, ¿qué pasó? Empecé a gemir y me largaron. Me liberaron después de tocar el choto. No importa. A mí no importa la naturaleza. Puedo usar sangre en el hospital sin darle la cara. No hay nada. ¿Tú estás ciega o qué? Ay, a la verga. Vámonos. Hay un gusto, Rangers. Cuiden de la serpiente, por favor. No jodas. Ah, bueno, se llama Choto. Saluda al Choto, venga. Saluda al Choto. Le doy un beso. Ahí está, muy bien. Oh. Hola, ¿me escuchan? Rangers, ¿qué dijo que estaba beboteando en la plaza? Sí, se escucha. Te escucho. ¿Quién estaba beboteando? Acá la señorita. Pero esta es una zona legal para bebotear. Voy a seguir beboteando, chau. ¿Cómo que? Beboteen. Pasaron muchas cosas hoy. ¿Dónde está? ¿De dónde está Trecho? No sé. ¿No está adentro o no? No, se lo llevó a la ambulancia. Bueno, que me pueden pasarlo viendo en atrás del hospital y ya.
Avísame. No, no tiene sentido. Sí, sí, vamos al, atrás del pillbox. Vale. Ay, no, de no, todo fue por culpa nuestra, todo, todo no tiene sentido lo que pasó. No puedo creer que haya llegado tan rápido, yo ya me vi muerto. No, es que literal estamos tipo cerca. Estamos cerca, sí, sí. En un punto dije, nah, o me intento escapar o no voy a terminar en nada, quedaban muchos polis y solo yo. No, pero me estás hablando de tres. Sí, eran tres. De frente, o sea, por eso te digo. ¿Seguro que está por acá? ¿Se me cayó o estoy alucinando? ¿Me cayó a mí o qué onda? Me chupó la burra, ¿en serio? Me muero acá, boludo. Ah, no, está acá. Bueno, nos fuimos. Ay, ay, ay. ¿Para qué? Soy yo el que no escucha, ¿no? O sea, está bien, pero no. Rápido, dime qué pasó. A ver, mira, estábamos en el del guardamadero donde quitan autos. Y quedaron todos abatidos. Yo abatí un poli lo que pude, te cargué los cuantos. ¿Cuántos más o menos de nosotros? No sé cuántos abatieron ellos, pero de nosotros quedaban unos 4 o 5. Kiera, ¿me puedes prestar un auto de 4 rápido? Bueno, ¿qué tengas aquí? A ver, ahí te miro. 4 polis. Ahí miro, creo. ¿Tienes mis cosas tú, wey? No, no tengo nada, está todo en el barrio. Todo está en el barrio. ¿Vos haces el lío que vamos a tener ahora afuera? Ay, prepárate los quilombos que se vienen, ¿eh? Atropellas. Que no. ¿Podemos enseñar la comisaría ya? Sí, podemos. What the fuck, ¿y estos? No sé. No, no sé qué. ¿Qué me hice pasar o no? Ahora vi que capaz que puedes. ¿No? No, no, ahora sí consigues eso. Pa, no me la contes, amigo, que la va. ¿Qué pasa con el zorro? El zorro se estaba aburriendo y la pica, dice, boludo. Dice. Rompió todo, dice alerta roja. No, Pinky, estás loca. Bueno, muchísimas gracias, post. Gracias por el post, gracias por el follow, gracias a Genis, Ana, gracias por el follow. Esa es More Parra por el follow. Claro, una locura. Gracias, reina.
Qué grande, por Dios. Eso no es por ese follow. Te la jugaste, un millón. Te juro mil gracias. Post. Te quiero un montón. Muchas gracias.